Hola amigas y amigos de YouTube, ya estamos de regreso con un video más. El día de hoy vamos a preparar a petición de un suscriptor. Vamos a hacer unos cueritos de cerdo, que los vamos a hacer pues, taquitos de cuerito de cerdo. Y el suscriptor se llama el Chinola del Gran Sinaro. El Chinola del Gran Sinaro. Él nos pidió esta receta, así que se la vamos a hacer, lo vamos a complacer. Y aquí están los ingredientes, muy sencillo de preparar. Bueno, pues lo que vamos a ocupar son cueritos principalmente, porque pues vamos a hacer tacos de cuerito, ocupamos cuerito. Y lo vamos a acompañar solamente con ajo. Vamos a poner nosotros, tenemos aquí aproximadamente como 3 libras de cuerito. Y le vamos a poner unos, que son 5 dientitos de ajo, más o menos medianos. Y vamos a ocupar sal al gusto, así de que eso es lo que vamos a ocupar. Para hacer los cueritos necesitamos pues mucha grasa, ¿no? Mucha mantequita para que se puedan hacer los cueritos. Así que como no tenemos grasa, pues conseguimos un poquito de grasita de cerdo. Lo que es la lonjita, pues, pero sin el cuero. Así de que vamos a poner todo junto a freír para que suelte la grasita y al mismo tiempo se vaya cociendo todo. Y está bien fácil de hacer esta receta y bien rica. Bueno amigos, nosotros ya pusimos a calentar aquí nuestra sartén y aquí vamos a echar la grasita del puerco primero para que vaya soltando la grasita, la mantequita. La vamos a dejar que suelte un poquito de grasita y lo vamos a poner el cuerito, ¿ok? Vamos a poner, por lo pronto, que vaya agarrando el sabor de los ajitos. Y le vamos a poner de una vez la sal. Ahí ustedes le van a poner la sal al gusto. Ahorita la vamos a echar así nada más. Y ahorita vamos a ver cómo está. Si le falta, le podemos agregar más. Vamos a dejarle así unos 5 o 10 minutitos y luego agregamos el cuerito, ¿ok? Volvemos. Bueno amigos, pues recuerden que si ustedes van a hacer solamente el cuerito, lo que ocupan en vez de poner pues la grasita esta, ustedes van a poner pura manteca. Y ya nada más calientan su manteca y ya agregan su cuero. La manteca no tiene que estar tan caliente porque recuerden que no va, no lo quieren tan caliente la manteca para que no se haga chicharrón el cuero. Entonces tiene que estar a una temperatura media, ¿ok? Ahorita nosotros vamos a agregar de una vez aquí nuestro cuerito y lo vamos a poner a una temperatura bajita. Lo vamos a poner a una temperatura bajita para que se vaya cociendo ahí con todo. Lo vamos a dejar un ratito ahí y ahí lo vamos a estar cuidando volteando, lo que es de que esto va a tardar una hora y media, ¿okay? Dependiendo de la lumbre y la cantidad que ustedes vayan a hacer. Aquí lo vamos a dejar un ratito, ahorita volvemos más adelantito, ¿ok? Bueno amigos, aquí ya llevamos aproximadamente como una media hora. Y miren, ya se están sancochando, ya están empezando a soltar mantequita. Ya los cueritos ya también ya están empezándose a cocer, así de que pues ahí la llevamos. Ahí lo vamos a dejar otro ratito más. Pues aquí ya se están friendo un poquito, ya se van a empezar así a sacochar los cueritos. Ya empezó la mantequita, ahora sí, ya dejó de cocerse y empezaron a freírse. Entonces, ahorita ya tiene aquí aproximadamente unos 50 minutos, casi la hora. Así de que un poquito más y ya van a estar, nomás que queden bien suavecitos y ya van a estar. Así de que volvemos en un ratito más. Bueno, amigos, aquí ya tenemos aproximadamente como una hora y media. Miren, ya se miran más aguaditos. Ahora sí los cueritos ya están más aguaditos. Ya están más cociditos. Ahora sí ya les falta poquito para que ya les demos el visto bueno. Miren, ya se están desbaratando un poquito. Pero todavía les falta. Todavía les falta un poquito. Lo vamos a dejar y ahorita regresamos, ¿ok? Bueno amigos, aquí ya pasaron otros 10 minutitos, así de que ya los estamos poniendo aquí a la orillita. Ya están bien suavecitos los cueritos.
La mayoría de ellos están suavecitos ya, así es de que ya lo estamos sacando. Aquí lo estamos poniendo a la orillita nomás para que se escurra un poquito la grasita. Acuérdense que la flama nosotros la tenemos bajita, ¿ok? Desde que ya calentó bien la manteca la dejamos bajita para que se cocieran bien. Así que no le vayan a dejar la lumbre muy alta porque se les va a quemar. Olvidé decirles ese detalle. Así de que estos cueritos quedan bien ricos, bien sabrosos. Y quedan de las de, ay papá, mira lo que te estás comiendo. Ahorita ya estamos sacándolos, ya le vamos a dar una escurridita bien. Y vamos a hacer un taquito para darle el visto bueno. Bueno amigos, entonces lo que vamos a hacer es, vamos a darle una calentadita, una tortillita aquí. Vamos a poner a calentar mientras, para darle el visto bueno, y vamos a sacar nuestro cuerito, ya se escurrió. Ya está escurridito. No más, qué chulada. Y queda bien rico, bien bueno. Así de que, como ya está escurrido, pues ya no trae grasita, miren ya. Aquí lo vamos a poner. Y le vamos a dar una volteadita a la tortilla y vamos a picar acá nuestro cuerito. Así nomás, no me gusta tan picado. Ahí nomás. Le vamos a sacar nuestra tortilla. Las carnitas todavía las estamos dejando aquí que se frían un poquito más todavía, ¿ok? Porque esas pues tienen que quedar más doraditas. Si hay unos cueritos todavía ahí, pero esos también les falta un poquito. Ahí está. Ahora sí sacamos la tortillita y la echamos aquí. Le ponemos sus respectivos cueritos. Y le vamos a armar aquí. A darle el visto bueno a este taquito. Y yo pues lo voy a acompañar aquí con una salsita roja. Ahí está el video también ya de la salsita roja en el canal, así de que ya saben. Un pico de gallo tenemos también para acompañarlo. Y no podía faltar pues el limoncito, el chorrito de limón. Así de que ahí te voy. Y ahora sí, vamos a darle el visto bueno, ¿ok? Bueno, pues entonces no queda de otra más que darle la probada a este tacote. Vamos a ver cómo está. Amigos, está bien suavecito el cuerito. Bien rico quedó, ¿eh? Bien sabroso el sabor que agarró. Riquísimo. Pero si no me creen, le voy a dar otra mordida para que me crean bien. Amigos, está bien bueno, bien rico de veras. Ahí está la receta. Si les gustó, pues ya saben, una manita para arriba, un like. Dejen su comentario. Si no se han suscrito al canal, suscríbanse. Y pues si pueden por ahí invitar a sus amistades a que vean los videos, nos ayudaría mucho. ¿Qué? Así que, pues ahí está, para el amigo El Chinola. Es el que nos pidió este video, ahí está el video. Todavía está sudando ya de que está bien picosita la salsa. A mí me encanta picosa la salsa, así de que ahí quedó. Amigos, pues muchas gracias. Que nos vemos a la otra, ¿ok? Adiós, bye. Yo les sigo con este taquito que está bien bueno. Estamos rompiendo la dieta, ni modo. Adiós, bye.